Han sido días de constante actividad desde la toma de protesta del diputado Tomás López Landero y dentro de estas actividades están incluidos los eventos de inauguración de las oficinas de atención ciudadana y gestión en los municipios de Zongolica y Nogales. Durante el mediodía del domingo 14 de noviembre, el diputado local del Distrito 18 realizó el corte de listón inaugural en las oficinas que abren sus puertas para recibir a los ciudadanos, gestionar proyectos y mantener una constante vinculación con el legislativo estatal. Rodeado por destacadas figuras políticas del medio local y federal y acompañado por ciudadanos de diferentes municipios, el diputado comentó: pero sí, lo que prometí y lo que me comprometí con todos ustedes en la campaña va a ser al pie de la letra. No es la primera vez, yo voy a seguir viniendo, voy a tener contacto con todos ustedes. Esta casa estará 3 años, hay un equipo de gente desde jurídicos para que puedan ser atendidos, para que puedan ser orientados, para que se sientan protegidos, para que se sientan apoyados. No van a estar solos, van a estar siempre cerca de mí y yo voy a estar cerca de todos ustedes. Agregó que su trabajo desde el Congreso será para que los municipios y el distrito tengan un poco más de recursos y empleos. Dentro de su mensaje recordó que trabajará con base en la equidad de género y con respeto a las mujeres para que se integren a la actividad productiva. Estas serán acciones importantes ya que son ellas el pilar de las familias. Y recordó que el objetivo es dejar un testimonio y una huella de trabajo que aterrice beneficios para todos. Respecto a sus labores en el Congreso, Tomás López comentó que se siente agradecido por estar al frente de la Comisión Especial para la Reconstrucción de las Zonas Devastadas, lo cual lo compromete a seguir trabajando, y agregó: están las oficinas abiertas en el Congreso, a mí no van a estar abiertas, siempre van a ser bien recibidos, y bueno, yo creo que es importante estar cerca de ustedes y que las necesidades urgentes o emergentes siempre encuentren la respuesta expedita y pronta. Y recordó que las puertas del Congreso están abiertas porque es un espacio para los ciudadanos, en donde siempre serán bien recibidos.